美しく修行って素敵朝の挨拶張り切って学び屋で頑張ります強く麗しく気高く目指してるのに大混乱友達なのそれでも Bienvenidos a un nuevo canal, en esta ocasión más Magi de Watashino Koishina Sai. La última vez, la gran guerra Kawakami ha terminado. Fue extraordinaria, espectacular, divertida y un montón de cosas inesperadas. En el sentido de, no quién iba a ganar, porque obviamente Yamato y su equipo iban a ganar, sino la forma en que sucedieron todas las cosas. Y algunas de las situaciones fueron bastante inesperadas. Divertido y agradable. Le pude entregar incluso un anillo que le regaló a Momoyo. Y parece que esos sentimientos se están acercando más. Por otro lado, un nuevo periodo inicia hoy. Pero todos están bastante cansados gracias a la guerra Kawakami. Hay muchas personas yendo al hospital. みんなちょっとやばいね。お前たち2人はピンピンしてるね。マシュマロを食べてカルシウム作ってる。俺の知ってるマシュマロにそんな成分ねえな。にしてもこの生徒の少なさ。激戦を物語ってるな。ってことで今週いっぱいは短縮授業で行くってさ。川上大戦万々歳だ。 俺様のように怪我の少なかった人間や生き残り組は今週天国だぜ。モロも傷は大丈夫なんだな。うん、僕は頭硬いらしいね。全然大丈夫だった。じゃあ、カズマファミリーはヤマト以外は完治してな。Miserias duelen. Pero ellas se curarán esta semana. それは本当に良かったぜ。じゃあ、女たちが来るまでに話し合いをしようか。 Sí, ese es el tema principal. Pero tú no tienes nada que ver con ello, Kakuto. Supuse que fue lo que pasó ayer. Estoy seguro de que es amor. Su expresión también hizo saltar mi corazón. Sí, supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Supongo que no va a funcionar, amigo mío. Lo sabía. Deberías haberte... dividido un poco entre el amor y la amistad. Tienes razón, Kazama Soshi siempre ha sido así. Tú siempre has hecho cosas inesperadas. Eso es inesperado también. Supongo que sí. No juegues. Amenazarlo no funcionará como pensaba. Cap, me gustas también. Pero no tengo intención de ceder aquí.
No tienes que decírmelo. Esta es una buena oportunidad. Tú siempre has estado primero en casi todo. Y eres un héroe. Eres nuestro orgulloso líder y héroe. Pero siempre he estado pensando que quiero derrotar a Cap algún día. Así que ganaré esta vez. Obtendré a Nessan. Y voy a superarte. Actualmente, ¿sabes cómo tener éxito con las mujeres? Oh, por Dios, vas a parecer Miyako. Eso es primitivo. Voy a ganar. Supongo que sí. Uf. La puesta del sol impregna mis ojos. Un problemático oponente apareció muy al final. Pero no perderé, en serio, muy al final. Ese maestro, ese tipo Cap está súper atrasado. Qué demencia. Es como darse cuenta que hay una carrera y empezar casi terminándola. Mi teléfono suena. En este lugar. Y en la base. Desde la última noche, Nessan ha estado llamándome un montón. Nuestra relación se ha desarrollado así de mucho. Por eso digo, Cap no tiene oportunidad. No hay manera de que pierda. Pero no quiero que ella me rechace de nuevo. Es mejor estar seguro que arrepentido. Así que tengo que ser realmente cuidadoso y... Veo a Cap corriendo fuera del edificio. ¿A dónde está yendo con ese apuro? Espera, aguarda. ¿Cap va a confesar su amor a Nessan? Él tomó responsabilidad y habló conmigo, entonces... ¿Fue con Nessan inmediatamente? Si es el caso, él es demasiado estúpido. Incluso si es Cap, Nessan tiene que aprobarlo como hombre primero. Venga, vamos. Me congelo en ese momento. La historia que había entendido antes. Pensándolo bien, Nessan ya aprobó a Cap como hombre. Y él ha sido aprobado antes que yo. Pero le demostré a ella mi masculinidad en la guerra Kabukami. Ok, confianza desmoronándose poco a poco. Emergencia. Espera. Cap derribó al comandante enemigo. Un escalofrío recorre la espalda. Ups. ¿Qué pasaría si el apasionado Cap le confiesa su amor y la persuade? ¿Por qué he estado tan tranquilo al respecto? Él fue por una victoria rápida. Obtuve completamente un comienzo tardío. Corro fuera del edificio. Estaba asustado de ser rechazado otra vez. ¿Soy estúpido? Nunca sabes cuándo aparecerá la próxima oportunidad. Tienes que ir por ello si puedes. O ya habrás perdido cuando te des cuenta. Sabía que este mundo es como un juego de sillas musicales. Y las mujeres son iguales. Ugh. Pero estaba asustado de ser rechazado. Qué lamentable de mi parte. Corro con toda velocidad por el río Tama. Por favor, déjame hacerlo a tiempo. Nessan, ella lo va a rechazar obviamente. No quiero dársela a nadie. Continúo corriendo frenéticamente. La gente que pasa me mira con ojos raros, pero no me importa. No puedo dejar que él tenga éxito en su confesión.
¿Dónde está Cap? Cap ya se inconsciente en la orilla del río. Ser demasiado rápido estuvo en tu contra esta vez, Cap. Actitud de Nessan. Ella no lo está aceptando, pero no se siente mal al respecto tampoco. Podría haber aceptado a Cap si me mantenía... Podría aceptar a Cap si se mantenía pidiéndoselo. Como esperaba, no puedo tomarlo fácilmente. No puedo tomarlo a la ligera. Resolveré esto aquí. Ah, me he calmado. Necesito hablar contigo. ¿Tienes ese anillo? Olvidé decirte algo importante cuando te lo di. Me acerqué a ella. Ella me rechazó antes porque no estaba siendo serio. Pero es diferente esta vez. Amo a Nessan seriamente ahora mismo. ¿Recuerdas cuando confesé mi amor por ti aquí antes? Mis sentimientos no han cambiado desde entonces. No, los sentimientos se han hecho más fuertes. Nessan, te amo. Te lo estoy pidiendo formalmente, por favor, sal conmigo. Nessan claramente está nerviosa. Sí, es porque he cambiado desde la última vez que me rechazó. Y ha aumentado los puntos de afección que he acumulado hasta ahora. Música super genial, Nangel. Todas las personas que lo han apoyado, que es un montaje. Gracias a Kuma he sido capaz de elegir las locaciones perfectas para comer. Gracias a Wanko he sido capaz de saber cómo estaba Nessan. Gracias a Aoi Toa he sido capaz de hablar sobre las cosas correctas con Nessan. Gracias a Ogasara Chika he sido capaz de mantenerme en que es popular con las chicas. Gracias a la ayuda de Gokuto he sido capaz de hablar solo con Nessan más a menudo. Gracias a las fotos de Yapachi he sido capaz de complacer a Nessan dándoselas a ella. Wait, what? Gracias a Miyako aprobándonos, he sido capaz de ir por Nessan sin reservaciones, sin reservarme. Gracias a Moro y a Suguru, he sido capaz de recomendarle buenos mangas y juegos a Nessan. Gracias a la representante de la clase, sido capaz de obtener mejores notas. Gracias al trabajo de Chris, he sido capaz de ganar la guerra Kawakami. Gracias
Gracias a Gen y a los otros, he sido capaz de hacer las cosas correctas desde el comienzo. Gracias a Mayushi, he sido capaz de mantener mi salud incluso después de haber estudiado más. Gracias a tener a Ume de mi lado, he estado realmente tranquilo. Gracias a Cap, he sido capaz de darme cuenta de qué tan peligroso es tomarlo con calma. Muchas personas me han ayudado. He trabajado duro por mí mismo también. Así es como llegué aquí. Todo no puede ser para nada. No, yo, Naoe Yamato, no dejaré que se desperdicie. Oh. Realmente te amo, Nesan. Es diferente de esa sensación a medias que tenía antes. No soy tan débil como para rendirme solo por ser rechazado una vez. Es cierto. Sí, realmente te amo. Sí, eres linda también. Eres linda también. Sí, lo fue. Recuerdo las elecciones que he hecho. Puedo decirlo por las reacciones de Nesan. Mis elecciones fueron correctas. Lo haré. Nesan. Nesan. La abrazo. Y ya me aceptó. Nos abrazamos fuertemente el uno al otro. No importa que estemos en el río Toma donde la gente puede vernos. En realidad, quiero que nos vean. Yamato. Momo-senpai to takiatte. So ka. Maketa ka. Kono ore ga. Sasuga ni kyū sugita ka. Da ga, taishita mon da ze. Ore ga kizetsu shiteiru aida ni sono sotsu no nasa to getto shita miryoku sonkei suru ze. Gracias, supongo. Sasuga gunshi da. Kuyashii ga hokorashii na. Yamato to onee-sama ga takiatteru. Wanko, tranquila. Todos están aquí de repente. Kazuko. Nanka koi u odoroki yaku ga ooi desu. Viniendo de ti, Miyako, lo agradezco bastante. Ella es increíblemente fuerte y hermosa. Ella me molesta como su hermano. Le confesé mi amor y fui rechazado. Pero aún así, finalmente lo hice. Yamato, ¿dónde está? Quiero besarte. Oh. Oh. Ah, bonita imagen. Nos besamos.
Creo que todo el mundo todavía sigue por ahí, así bueno, no hay que importar lo mismo. Tengo la novia más fuerte ahora. Un momento. Nuestros días juntos están a punto de empezar. Así que, para mostrar mi alegría y mi determinación... Sí, la haré feliz, como sea. Pero bueno. Levanto mi puño temblante. ¿Qué? Automático eso. Wait, what? ¿Qué? What? Extra. Sería CG. ¿Qué? What? Siento que... Ah. Interesante. Todo lo que he desbloqueado. Ah. Es extraño porque supuse que... Wait, what? Un momento, por regresar. Septiembre 2. Aparentemente se veía más historia, pero había que entrar a la opción extras y Momoyo After. Ahí está. Una conmoción pasa a través de la Academia Kawakami. ¿Esa Momo consiguió un novio? Escuché que su novio es Naoe Yamato, en segundo año, y que él es su amigo de la infancia. Los F. Mucha gente vino aquí a dar un vistazo. Vengan a hacer vinos. Vayan por otro lado, dice. Voy a mover un poquito.
¿Cómo ves a veces que se vayan? Hay un montón de gente aquí para revisarme. No pensé que recibiría tanta atención por obtener a Momo. Creo que las chicas me están mirando. Ellas deben ser las fans de Momo. Aterrador. Oh, un mensaje. Esa me está diciendo que me escabulla a la azotea. Ya. Ay, ay, ay. ¿En serio? Estoy siendo mirado con celos, hostilidad, envidia y respeto. Eres como la gobernante suprema después de todo. ¿Hermosa? ¿Cierto? Ella toma mi cabeza. Apuesto a que lucimos realmente extraños ahora mismo como una pareja. Sí, eso suena bien. Quiero estar contigo también. Ese sonidito se le da cosa. Quiero estar contigo también. Ella frota su mejilla contra la mía. Vayamos a Nanahama otra vez. Estaba nervioso en ese entonces. Vayamos a divertirnos esta vez. Nanahama. Vayamos a la Rueda de la Fortuna. ¿Por qué eso es erótico? Voy a hacer una cosa increíble. ¿Quién sabe? Eres la pervertida por estar ansiándolo. Eres la pervertida por estar ansiándolo. Te has vuelto desafiante. Oh, bueno. Tomémonos de las manos. Oh, eso es adorable. En verdad nos vemos como una pareja, dice. Oye, ¿molestarás a la gente si mueves tus manos alrededor? Te estás burlando estando en la fila. Estás burlando estando en la fila, ¿eh? Ya veo. Disculpe, tiene algo en la garganta. Bueno. También me estoy divirtiendo. Tienes razón. Eso fue un gran abrazo. Pero la gente podría llamar a esto como una pareja coquetona. No soy estúpido, así que estoy determinando a filtrar cuando estemos solos. Determinado a filtrar cuando estemos solos. Vamos a la cabina de la Rueda de la Fortuna. No lo hagamos, ya que la gente se asustaría seriamente. Esa se sienta a mi lado y balancea sus piernas. Es
Desan empieza a rabiar. ¿Puedo? Estamos solos en este lugar. Por ejemplo, puedo besarte todo lo que quiera. ¿Dónde está? No. Estás viniendo detrás de mí en este... No. Estás viniendo detrás de mí en esta posición. Sí. Lo sé. ¿De qué estás hablando? No haré tal cosa. ¿Cómo sabes a dónde he estado mirando secretamente? Lo haré, incluso si no me pides que lo haga. Actualmente, Nessan, estoy realmente feliz de que la gente nos vea como pareja. Pero estoy sorprendido de mí mismo, ya que podría actuar fuera de mi personaje si estoy muy feliz. Pero si vas a venir detrás de mí así... Nessan... Te amo. No, yo te amo más. Te amo con locura. ¿Nessan? Tienes que decirle Momo yo. Ya deberías dejar de decirle Nessan. Yo también. Sí, pero la cuenta de tu móvil está aumentando, ¿cierto? No lo haré. Mi novia es un espíritu libre, así que tengo que ser un poco estricto. Sí. Te mataré si lo haces. Eso es feliz de que me ames tanto. Oye. Lo haré. Entretendré a mi novia. Maldición, te amo. Lo conseguimos. Oh, esa podría ser la mejor manera de neutralizar la afición a las batallas de Nessan. Nessan. Estamos casi abajo. El personal nos verá. Oh. Nessan fue tan apasionada. Dicen que los rumores son de corta duración, pero... La gente aún nos mira a Nessan y a mí de manera extraña. Hora del almuerzo. ¡Yamato! Nessan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Podría ser que van a llover lanzas? Lo siento, Nessan. Estoy feliz.
Oye, Nesan, estamos en el salón de clases. Ops. Apache es derrotado por Nesan en un instante. Eso no se hace, amigo mío. Vale, está bien. Enfrente de todos también. Bueno, supongo que ellos no vieron. Ya que fue rápido. Y Chris está como... Unas pocas personas nos vieron. Azotea. Estoy feliz de que cocines para mí, pero... Déjame ver. ¿Me estás forzando a comer así? Masca. ¡Oh, es bueno! ¿Cómo lo lograste? Eso es increíble, Nesan. Vale. Es así. No estoy seguro de que pueda hacer eso. Terminé de comer. Entonces, podemos coquetear como queramos. Gracias, Nesan. Me gusta cuando uso este champú, así que estoy usando este principalmente. Nesan, nuestros labios se encuentran naturalmente. No solo eso. Nuestras lenguas se están tocando ahora. Le respondo regresando y besándola profundamente. Intercambiamos nuestra saliva. Acaricio el cuerpo de Nesan. Y me mantengo abrazándola. Mientras toco su trasero. Ella normalmente se molestaría, pero... Voy a su lengua más apasionadamente ahora. Nuestros ojos se encuentran y ambos sonreímos. Nesan está emocionada, pero... Esa es para besarme a regañadientas. ¿Podemos continuar besándonos en la base? Y Nesan y yo estamos rápidamente deseando el cuerpo del otro. Creo que esta es una extensión de la comunicación entre hermanos. No, no lo es. Era natural para nosotros tocarnos. Eso sí. Bueno, eso. No natural entre hermanos, aunque yo no tengo nada contra los hermanos y hermanas que hacen eso, porque a cada uno hace lo que quiera. Ah, sí, el viaje escolar. Será en el próximo capítulo. Decidí dejarlo así por el momento, ¿por qué? Porque esto será espectacular.
En cualquier caso, Momo es finalmente la novia de Yamato. Estamos en una relación con ella. Las cosas han comenzado a ser más apasionadas, más coquetas y más románticas. Me gustaría ver un poco más la reacción de los demás personajes, porque Kazuko y Wanko, digo, Wanko no ha dicho nada y Miyako tampoco. Solo Chris lo notó por el momento, pero la parte donde se encontraron fue genial. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Magi de Watakashi no Koichi no Sai. Este fue un capítulo espectacular, algo corto en comparación con el anterior, pero tienen que entender por qué. En cualquier caso, nos vemos. Bye bye. Bye bye. Recuerden mi Twitter, Twitch y Discord se encuentran abajo en la descripción y no olviden el skit del final. Sate, watashi meshi demo kuka. Kazuma-kun mo donuts, donuts. Sasuga Kuma-chan, ki ga kiku na. Boku wa onaka ga suku no ga だからさ、うん、このドーナツ何個でも入るぜ。ちょっと風間くん、あんまり食べると僕の分が。おお、そんな悪いもんぞ。あ、割れ、全部食っちまった。おお、すいたよ。お腹すいたよ。No esto de nuevo, por Dios, no esto de nuevo。やべ、切れちまった。あとは頼んだ、ワンコ。A Wanko, wait, what?